Será por la rutina y tanta mierda que envenena. Siento odio porque el oprimido se hizo tan bien ejecutor y condena. Y en mis venas brota rabia, bombeando a todas partes pena y desilusión. Será por la rutina, el calendario, por cada curro precario, por cada estudiante en paro. Será por un estado que no valora al profesor, la educadora, y el respeto no entra en la lección de hoy. Y con morbo va pa' dentro de cualquier reality show. Será el capitalismo el muy cabrón que devora a todas horas todo aquello que se salga del renglón. Lo, 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 lo. De este delirio, siervos de estos mercenarios. Será solo que nos hace errar y desgastarnos. Se descuelga la balanza, se quedan fríos los labios al nombrarte Esperanza. Te deseo que entre tus cosas siga habiendo dignidad, lucha y fuego, que te levantes, que te delaten tus ansias de libertad. Y luego dejaremos una velita encendida y demostrar que pa' gritar nos queda vida. Pa' cuando llegue el ocaso, brindar por cada paso, cada triunfo, cada herida. Pa' cuando llegue el ocaso, al brindar, romper el vaso, darle otra cara a la vida. Y está en tu sonrisa mi lucha, está en tu aliento. Y está en las hojas que lleno. Y está en las hojas, oh, y está en tus alas, que son de papel y se mojan. Y al despertar, no puedes ver nada más que lluvia en los tejados, pájaros en las antenas. Y tú mientras cumpliendo esta condena, que no te pueda la pena, ve y rompe todas tus cadenas. La vida se te escapa si no la sientes. La vida se te escapa entre los dedos. La vida se te escapa si no la sientes. La vida se te escapa. Cómplices de este delirio, siervos de estos mercenarios. Será solo que nos hace errar y desgastarnos. Se descuelga la balanza, se quedan fríos los labios al nombrarte Esperanza.
Muchas gracias. Sepan que no es provocación, es respuesta. Desde aquí, La Raíz, un saludo. Buenas noches, soy Gorjo. Estamos aquí esta noche con Barrio Canrol, con Óscar y con Andrés, cantante y guitarra y batería. Y nada, han venido un poquito a contarnos cómo está siendo la grabación del que va a ser su primer disco, conciertos próximos que tenéis y nada, presentaros un poquillo, contarme quién es hoy Barrio Canrol, qué hacéis, por qué. Adelante, yo te... Bueno, pues somos un grupo del barrio de Vallecas que nos juntamos hace 7 añitos, vamos a hacer ya, ¿no? Sí, nos estamos ¿Andrés? Ahora, sí. Somos un grupo de rock a nuestra bola, nos autodenominábamos en nuestros comienzos. Cuando éramos chavales, sí. Y bueno, pues rock a nuestra bola con letras protestas que hablan de del momento actual. Que según lo he visto no he podido resistirme, he dicho, tengo que escuchar así, tengo que poner Borbones. Borbones. A ver qué se cuenta de este chaval, Sí. Para mañana es idóneo. Es para mañana es idóneo, efectivamente. Mañana ahora estamos los músicos y las músicas estamos pagándonos el billete en una celda, ¿no? Efectivamente. Como pagando una habitación. Efectivamente. Estamos en pleno momento vagos y maleantes, como en el momento más álgido de la dictadura. ¿Y cómo se lleva a día de hoy ser un grupo de rock con unas letras protesta y demás? ¿Habéis tenido algún problema a día de hoy o de momento os dejan...? Sí, a ver... Nosotros en concreto... con la ley no, con la ley de momento no. De todas maneras, nosotros así de los grupos del barrio, bueno, los hay más directos, más radicales, como a ellos les gusta llamarle. Sí. Nosotros quizás seamos más metafóricos, más poético en algunos sí. casos, ¿no? Más es un poco más ese canal a la hora de componer, no es tan directo, entonces hay una larga lista primero de personas que tienen que entrar antes de nosotros, pero igual vamos todos para allá. Así verdad, que, de hecho, se me ocurren ahora mismo unos cuantos y ninguno es músico. Sí, sí, sí. Claro, yo creo que políticamente sí que son claros, ¿no? Pero lo que dice Óscar, están pues dichos un poquito, le pones ahí. Entonces no suena igual. Sí, sí, un poquito de vaselina, ¿no? Claro, eso. ¿Y cuánto? ¿Lleváis 7 años? ¿Cuántos años? No, en verdad no, son siete a finales, en noviembre. Cuando éramos chavales y, hombre, muy mayores no, pero tampoco, o sea... No, llevamos... Claro, pero es que empezamos muy jóvenes, yo... ¿Con qué edad empezaste? Yo tenía 14 y él 15. Hostia. Cuando empezamos a hacer el grupo anterior a este. ¿Y toda la trayectoria ha sido aquí en el barrio? ¿Habéis tocado fuera de Madrid y demás? Sí, fuera de Madrid tampoco demasiado. En plan, nos hemos limitado más en el barrio, hemos tocado, muchísimo. Apoyado muchas causas sociales del barrio, en Ocupas hemos estado muchas. Y bueno, más en ese plano de apoyar causas sociales más que... Sí, que ha sido muy bueno que... Sí, o sea, lo que es darle un trasfondo social a la cosa es nuestra manera un poco de apoyar y participar activamente en las causas. No, y también hacer un poco lo que siempre se dice aquí en el barrio, que es hacer cultura de barrio. Vallecas, claro, siempre hemos sido muy... Haciendo barrio, claro. Efectivamente, es. Efectivamente. ¿Y cómo os dio por la música? Os lo pregunto yo, desde que yo sé que los músicos estamos todos como una puta cabra, pero... ¿Cómo os dio el venazo a vosotros? Yo empecé a tocar la guitarra, yo creo, porque... ¿Qué grupo os dijo, hostia, yo quiero hacer esto? Pues ahí las da un poco, yo creo, ¿no? Sí, claro, escuchar sí. a lo mejor la música de los viejos, ¿no? Que te ponen los viejos. Y bueno, pues si hubiera que decir un grupo que yo creo que nos representa a los cuatro de Barrio Canrol. Somos otros dos, no, sí. no somos un dúo, que sí, no sí. han podido venir hoy. Es verdad, son otros dos más. Y pues yo creo que un grupo que nos puede representar a todos, o por decir dos, es Platero y tú y Leño, quizás, ¿no? Claro. Pero bueno, luego tirando un poco más a... Claro. Claro, pero es un poco como la línea más común que tenemos los cuatro del grupo, porque es verdad que algo que yo creo que nos enriquece bastante es el rollo de que escuchamos mucha música distinta en general. Es decir, justo los dos que faltan, pues son un poquito más internacionales, más clásicos también. Más al blues y claro, todo esto. Tiran más al blues e incluso al punk, así un poco más antiguo, nuestro bajista y tal. Sí, de hecho, escuché
escuché un tema esta mañana que empezaba un poco reggae. Claro. Y luego le metías ahí guitarreo a saco. Dentro de que hacéis un rock urbano, se podría decir que tenéis una influencia bastante, bastante variada. Claro, lo quería decir. Luego esto y yo somos un poco más con carrillas, de escuchar más rock nacional, más... Yo creo que tenemos una... Y Oscar en concreto, lo que te iba a decir, que también le da el toque a los temas, es ese rollo cantautor llevado al rock and roll. La música protesta un poco, claro, ¿no? Sí, la canción protesta, música, protesta. Que le da como una estructura un poco diferente al típico rock and roll, que, sí, que tiene una estructura muy definida. Además, ¿no? Yo creo que es lo que os decía antes, teniendo en cuenta el momento en el que estamos ahora, con tanta persecución a la cultura y tanta movida en general, que al fin y al cabo no es más que una cortina de humo para que no nos demos cuenta de toda la mierda que hay detrás. Yo creo que es incluso, bueno, es incluso no, es absolutamente necesario que haya. Que haya gente pues, de vuestra edad, jóvenes y tal, que salgan y luchen y digan las cosas claras y peguen un puñetazo sobre la mesa. Que muestre un mensaje honesto, real, claro. ¿No? No un mensaje que sea... No idealizar o proyectar una identidad de lo que es el rock and roll, ¿no? Como tal. O la lucha, incluso, que también... O en la política, que también... Sí, porque el rock and roll siempre tiende un poco a teatralizar y a... Es un show, al fin y al cabo. Sí, a veces sí. Y sin embargo, el rock urbano se quita la claro, luego... y el espectáculo y las luces. Sí, yo creo que lo que tiene un poco. Y vaya machete. La influencia, ¿no? Del punk en el rock urbano y del rock radical vasco y de toda esa música que, aparte de lo que es hacer rock and roll, o realmente como se pudo empezar, luego mejor, pero con ese origen, pues decir algo más que meras poesías de amor que están muy bien, son necesarias. Pero digamos que a veces pues como que la música necesita dar un mensaje, ¿no? y decir algo más que lo que todo el mundo sabemos, que el amor es... Aparte del mensaje, creo que en Barrio Canrol tenemos claro, ¿no? Porque es como que cuanto más avanzan los tiempos que vivimos, ¿no? Y respecto a lo que es la música, simplemente la música, como que hay una técnica, ¿no? Que es ABC, ¿no? Estrofa, estribillo, no sé qué, no sé cuánto. Conclusión que a mejor. Nosotros, en ese sentido, cuando componemos grupalmente, nos suda la polla ese rollo. Nos suda la polla, entonces... Quiero decirte, en plan, si sale del alma, hacer 2 minutos de instrumental, se hacen. Y estamos de acuerdo los cuatro, quiero decir, componemos muy horizontalmente, ¿no? Porque no tratamos de no reproducir las conductas que se llevan ahora, ¿no? Entonces, si queremos hacer algo extraño, lo hacemos. Si queremos hacer algo más lineal y más tal, lo hacemos, ¿no? Que es... No ponéis trabas a la hora de... Claro, no nos limitamos tampoco al ABC ni... No. Y a que el tema, si a lo mejor, pues, imagínate que nos solemos trabajar sobre alguna estructura, Oscar, como es el que más letras trae, pues sobre una letra de Oscar. Pues intentar no ceñirnos en, pues Oscar lo dice así, pum, pam, pum, pues claro. Intentar decir, a ver qué es. Bueno, al fin y al cabo yo creo que es... ¿Cuál es el toque de cada uno? Yo que también llevo unos cuantos años en grupos y tal, yo creo que una de las claves para que un grupo funcione precisamente es mantener la horizontalidad y evitar un poco los egos, que en el mundo de la música el ego está ahí a tope y siempre surge la estrellita, yo creo que la clave... Y de hecho, yo creo que el ejemplo precisamente sois vosotros. Lleváis un montón de años ya, sois gente muy joven. Y, somos colegas, y efectivamente, somos colegas, que haya buen rollo y que os entendáis luego tanto fuera como dentro del escenario, eso marca siempre claro, la diferencia, ¿no? A nosotros yo creo que es clave, ¿no? Siempre hemos sido un grupo de colegas y que somos hermanos los que estamos ahí, tenemos que hablar nuestras cosas y pues claro. Tendremos nuestros conflictos y nuestros desconflictos, pero al final... Claro. Lo importante es que nos queremos y que lo queremos hacer es esto y tirarlo para adelante. Y compartimos esa pasión y esa manera de expresar y de salir de la rutina, ¿no? Que es al final lo más valioso y de disfrutar de esto, ¿no? Porque por dinero no estamos aquí. Y además, cuanto más colegas somos, menos egos y menos mierdas. Además, tenemos dos colegas, Arich y Jorge, ¿sabes? Los que faltan son dos pibes y dos músicos de la hostia, entonces también tienen su voz ahí en el este, que no es... Pues contarme un poco del primer disco, por lo que he visto, he leído e investigado un poquillo por ahí, ha sido accidentado, que ha sido trambólico, ¿no? Pues volasteis, se voló el de vosotros, ¿qué pasó? Se quemó un disco duro, ¿no? De un ordenador. Hostia. Un Mac que utilizaba nuestro colega, el que nos está grabando el sound,
para nuestro disco y para su curro en general, más su colega suyo, pues le dieron tanto hacer a curran tanto, ¿sabes? Que dijo el ordenador, ya está aquí. Y... Consejo para los televidentes, hacer siempre copia de seguridad. Por favor, sí, dos o tres. Las que y sacarlas del ordenador. Si porque... estáis grabando vuestro primer disco, hacer copia de seguridad. Y sacarlas del ordenador. Porque las copias estaban hechas. La cosa no, es que pero se fuera, en otro disco duro. Siempre. Y. Bueno, la historia es que se perdieron. No estaba. Teníamos otra copia. Y hasta el momento, pues. Bueno, resumiendo, es que se perdieron pues todas las voces ya grabadas, algunos arreglos de batería, bajos. Algunos arreglos de bajo. Bajo definitivo. Y bueno, pues, ¿qué vas a hacer? Pues lo hemos repetido todo y ya está. Y joderte y tomártelo con filosofía. Y hemos dicho, bueno, pues igual lo hacemos mejor, igual peor, pero lo vamos a hacer otra vez y ya está. Otra cosa, los músicos cabezones. Sí, claro. Sacarlo, lo sacamos ya. Claro. ¿Y cuándo vais a presentar el disco? ¿Qué conciertos tenéis próximamente? Promocionaros. Pues, en verdad, la presentación del disco iba a ser para la fecha que tenemos para este 20 de abril, la semana que viene, el viernes. En el EDE con los Maquia, que son otros compañeros de local y de vida, con los que hacemos música y compartimos tiempo y estamos encantados de estar. Y nada, pues eso, hoy vamos a presentarlo el día 20 de abril y bueno, por diversos temas de retrasos máximos de todas las cosas, pues al final para después de, yo creo que para después de verano, nos dijeron que era una buena fecha, final de octubre, sí. Por ahí, noviembre, seguramente salga ahí para hacerlo todo un poco más canónico, ¿no? Y que sea. Sí, o no pillan los dedos y que esté el. Exactamente. Para el... Principio de noviembre calculamos, ¿no? Sí, para tener algo en. Guiño, esperemos. Guay, pues entonces. Y bueno, el 20 de abril. Ahí, 20 de abril. Este viernes que estamos ahora, ¿no? El siguiente. Y pues eso, son 6 pavos con cerveza, con Maquia, que es un grupazo, que son chavales. Aún más jovencitos que nosotros, con los que nos hemos cruzado por el barrio y hemos dicho, pues vamos a hacerlo con nuestros hermanos. Y es un grupo que estoy segurísimo que va a dar muchísimo que hablar porque de hecho, son muy buenos. Antes se llamaban Metrobús, ¿vale? Se han cambiado el nombre ahora, acaban de hacer un disco que está colgado ya en YouTube y se puede comprar también para colaborar con ellos y tal. Y son muy buenos, tío, son muy buenos y le ponen pasión. Pues se hacen un rollo rock. Rock and roll, y lo que pasa es que les gusta mucho. Es muy curioso, ¿sabes? Muy cuidado. Nosotros somos más transgresivos, ¿no? Para que nos entendamos, más guarrete, más. Más de oído, igual. A ver, sácate tren, y no sé. Ellos tienen más conocimiento, yo creo. Sí, más escuela de. Y sí. Gusto, tienen mucho gusto. Entonces, no sé, tienen un sonido muy fino, delicado, pero cañero cuando les apetece darles. Ese carácter. Mola mucho. Sí. Pues nada, chicos. Maquia en todas las plataformas. Maquia en todas las plataformas, Barrio Canrol, la semana que viene en el EVE. ¿A qué hora es? No lo hemos dicho. A partir de las 9. A partir de las 9, 6 pavos con consumición. Sí, ahora Barrio Canrol tiene unos cuantos. Y ir a los conciertos, apoyar a las bandas locales y darles pasta para que saquen discos, que la vida de músico es muy jodida. Bueno, tenemos otro bolo más el mes siguiente, el 26 de mayo. En el Gruta 77 en Oporto, con Papá Lebowski, que es un grupazo. Un grupazo increíble también. Los conciertos de Papá Lebowski son una fiesta. Sí. Hostia, pues, son potencia pura también. Hemos quedado 26 de mayo y 20 de abril. Claro, correcto. De momento eso. Petando las alas. Bueno, nada, chicos, muchas gracias. Un placer, tío. Un placer. Muchas gracias. Y nos vemos en los escenarios. Muchas gracias a Telecada, a los chicos y chicas aquí, currantas y currantes. Bien. Gracias. RAE en andaluz, denominación de origen. Allá tú, con el acento que elige, rima en castellano, artificio es fingir. Forza otro idioma es más difícil, te lo dije. Pa Teleca, ahí, buena y siempre ahí pendiente. Viva.